Un momento, ¿cómo se llama el juego? Yo le he puesto el nombre a las dos fases. ¿Y al juego? Bola de fuego. Vale, vale. No, el Frankie Ball. El Frankie Ball. Como veis, hay cuatro bases, las cuatro esquinas con los cuatro balones. La primera fase del juego lo que tenéis que hacer es colocaros en fila y transportar, lo que tengo es transportar el balón hasta el aro. Y en el aro vais a tener fichas como esta. Cada ficha consigáis un punto. El balón no lo volvéis a transportar. ¿Y cómo transportáis el balón? Os colocáis en fila, de espalda a la. Y si esa fuera en fila, ponéis en aquella esquina, os colocáis de espalda. Cogéis el balón de rugby y lo pasáis por debajo de las piernas. El otro lo tiene que coger. El que estaba el último se pone el primero y así sucesivamente hasta que lleguéis aquí y cogáis la ficha. Eso es un punto. Lo vais a hacer con los tres balones de rugby y si falta, y si no se hace. Si vemos que se han acabado los tres balones, cogemos el balón de partido, ¿vale? Que es que no había dos balones. Y la segunda fase, ya la voy a explicar, es la misma dinámica, pero vais a colocar en el corro, más abierto, más cerrado. Y tenéis que tratar de llevar los balones de balonmano con cualquier parte del cuerpo, entre todos, menos con las manos. Y lo mismo, coger la ficha y el punto, ¿vale? Cuando termine la fase, ya que sale la primera fase, dejáis la ficha. Ahí la fecha de cada aro, de otro aro, para empezar a tener uno para el tiro. Y vamos a jugar con el equipo así por los petos y entregando. Un equipo no tendrá petos. Y una cosa muy importante. En la primera fase no se puede caer el balón al suelo. Si se cae el balón al suelo, empezáis de esquina. Y la segunda, como no vais a utilizar las manos, según vea, dejaré que se caiga a lo mejor una vez el balón. Ya lo iré bien. Y ya está, y eso es todo. Vamos a ponerlo en la penal. ¿Tenéis alguna duda? Cuatro, la una con la una, la dos con la dos, la tres con la tres. Thank you.
Ahora, ¿quién empieza tú?